I am Kubo Hromoslav, the tech moderator for the Lightning Talks for the Polyglot Gathering Online 2020. In this session, we'll present about nine presenters in a very quick succession of Lightning Talks. So talks which will for 5 minutes. So we come to the first participant. Hola a todos, mi nombre es Susana, tengo 32 años. Y ahora voy a decirles cómo los idiomas extranjeros me han ayudado a mejorar mi vida. Entonces, con primero, gracias, bueno, un poco a mi hermano, porque se esforzó mucho para presentarme a sus amigos y para que yo hable. Gran parte por causa del internet, después, cuando comencé a hablar con la gente y de estudiar los idiomas extranjeros, yo dejé de sentirme tímida y con miedo de hablar con la gente y de conocer a la gente nueva, así que la parte una. Segunda, pues los idiomas extranjeros me han dejado las puertas abiertas, si hablamos sobre eso de trabajar y de hablar con la gente de todo el mundo, y eso también implica de conocer la cultura nueva, estilo de la vida, y también su forma de ser, y por gran parte de sentirme como uno de ellos. Para mí eso es una cosa muy, muy interesante e increíble, ya que me encanta charlar mucho. Sí, y también dije sobre eso de trabajar, por lo tanto, quiero decir que también esta conferencia, Polyglot Gathering, me inspiró muchísimo y me dio idea para crear un sitio web solamente para mí, para presentarme, obvio. Sí, por mi propia cuenta, y entonces por esa razón tengo también mi canal de YouTube donde hablo en muchos idiomas, incluyendo los idiomas que no hablo bien para nada, y entonces eso es una gran, gran cosa. ¿Y qué más puedo decir? Puedo decir que prácticamente los idiomas extranjeros se han convertido como en parte de mi vida. Sí, eso es algo que no se compara con nada y nadie. Y creo que eso es prácticamente todo. Y gracias a todos porque están viendo esa presentación. Y les estoy invitando aquí para Serbia, para que vengan. Y espero verles pronto en Polonia.